Uno de nuestros televidentes nos ha hecho una pregunta un poco compleja vía el mail, en el cual nos preguntaba qué actitudes o qué aptitudes debería de tener un superviviente para tener garantías de salir de la gran mayoría de situaciones que se pueda encontrar. Bueno, no son unas concretas. En sí, la supervivencia, podríamos decir que tenemos cuatro pilares que tenemos que conjugar entre ellos para llegar a una cifra que nos garantice el poder salir de una situación. Por un lado tendríamos la actitud, que sería cómo nosotros afrontamos el problema, la aptitud, que son los conocimientos que nosotros tenemos para afrontar ese problema, energía, nuestro nivel de energía, heridas, alimentación que podamos tener en el momento en el que se encuentra el problema, y suerte, porque no es lo mismo quedarte tirado en mitad del desierto de la Atacama que quedarte al lado de un río o un pantano. Si tienes mala suerte, tendrás que mejorar tu actitud y que tengas un nivel de energía alto. Si tienes mala suerte y encima estás deshidratado y falta alimentación, tendrás que mejorar mucho tanto tu actitud como tu aptitud para salir de esa situación. La suma de los cuatro tiene que darte el 100, por así decirlo. Esto sería lo que te garantizaría el poder salir de una situación.